prestan atención en adoración. Muy buenos días, mis hermosos niños y niñas de la clase de menores. En esta hermosa mañana queremos darle nuevamente una cordial y sincera bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que hayan pasado una hermosa semana en compañía de Jesús. La lección de esta mañana titula En prisión, calabozo o palacio. ¿Saben más o menos de quién les estoy hablando? Bueno, vamos a ver. Y el versículo dice... En Romanos 8, 35 al 37, los invito para que busquen en sus Biblias este texto. Romanos 8, 35 al 37, que dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya, estamos siempre expuestos a la muerte, nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué hermoso texto, ¿cierto? Saber que Cristo Jesús siempre va a estar ahí a nuestro lado a pesar de todas las dificultades que podamos pasar como cristianos, ¿cierto? ¿Más o menos saben de quién les estoy hablando? Bueno, si no, ya les voy a contar un poco. Resulta que para José tuvo que haber sido muy difícil que a los 17 años de edad él pasara de ser el hijo preferido de papá a ser un esclavo en un lugar donde no conocía a nadie. Pero a pesar de estas dificultades y las circunstancias que sucedieron con sus hermanos que lo vendieron, José siempre se mantuvo fiel y decidió servir a Dios a pesar de todo, ¿verdad? Él no tomó esa mala actitud de que, ay Dios, ¿por qué me mandaste esto? ¿Por qué me pasa esto si yo soy buen hijo? No, él no se quejó y él prefirió serle fiel a Dios y hacer un buen servicio porque él hizo un excelente servicio allá en el palacio del rey, ¿verdad? Y entonces, así mismo como él decidió hacer un buen servicio para dejar el nombre de Dios en grande, Dios tampoco lo dejó solo, Dios lo respaldó y dice que Dios bendijo ese servicio prestado por José. A pesar de todas las piedras de tropiezo que puso Satanás, Dios siempre estuvo ahí y utilizó cada piedra de tropiezo para exaltar el plan de Dios y enaltecer su nombre, ¿verdad? Así que es hermoso saber que Dios es más fuerte y poderoso que Satanás y siempre estará ahí ayudándonos. Así que con estas palabras los invito para que inclinen su rostro, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos Señor por todas las bendiciones que nos das a diario. En este momento queremos pedir por los niños de la clase de menores y por todos los niños, Señor, a nivel mundial, para que tú les bendigas, les acompañes y que a pesar de las dificultades, Señor, ellos siempre, siempre estén de tu lado, que nunca renieguen y nunca se quejen en contra tuya. Permite que ahora que va a empezar la historia, ellos puedan estar atentos y poner mucha atención. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los invito para que estén muy atentos. Muy buenos días compañeros de menores, ya estamos en la séptima lección titulada En prisión, calabozo o palacio. El versículo para memorizar es ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta. Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 35 al 37. El mensaje de esta semana es: Dios nos bendice cuando le servimos, a pesar de los obstáculos que Satanás interpone. Comencemos con la lectura. Imagina cómo te sentirías si alguien te separara de tu familia, sin tener tiempo para despedirte, sin tiempo para recoger tus pertenencias. ¿Crees que nunca los verás nuevamente? ¿Cómo te sentirías? Hoy, mi vida cambió de nuevo abruptamente. La mayoría de las personas experimentan cambios de forma gradual, pero yo no. Los cambios me llegaron tan rápido como un relámpago y sin aviso. He aprendido que Dios es lo único permanente en mi vida. Déjame explicarte lo que me sucede. Comencemos con el primer cambio estremecedor. Estando lejos de mi hogar y la seguridad que éste ofrece, mis hermanos enojados y celosos me echaron en una vieja cisterna vacía. Habían planeado matarme, pero en lugar de hacerlo, me vendieron a una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto. Les rogué que tuvieran misericordia, pero con rostros despectivos y burlones no me dieron señal de esperanza mientras me entregaban a los ismaelitas. En un instante, dejé de ser el hijo preferido de mi papá. Ahora era un esclavo. En el camino, observé las tierras de mi familia. Tenía que decidir cómo iba a reaccionar ante aquella situación. Recordé las historias que mi padre me había contado acerca de Dios, su Dios. Decidí que clamaría a Él como mi Dios. Decidí que dependería completamente de Dios y le serviría lo mejor posible, sin importar lo que me sucediera. Después de tomar esa decisión, pude dormir durante algunas horas. En Egipto, me vendieron a Potifar, el capitán de la Guardia Real. Aunque yo solamente tenía 17 años entonces, el Señor me bendijo y serví a Potifar 10 años sin ningún problema. Todas las cosas de su casa prosperaban y él me trataba como a un hijo en vez de considerarme un esclavo. Me gané su confianza. A pesar de todo aquel bienestar, mi vida cambió nuevamente en un instante debido a falsas acusaciones de la esposa de Potifar. Pasé de ser un esclavo de confianza a ser un prisionero en un calabozo. De todos modos, ¿qué valor tenía mi vida? Ser íntegro no parecía servirme de nada, porque solamente me había causado problemas. Entonces, recordé las historias de mi padre y cómo había prometido servir a Dios sin importar lo que sucediera. Aunque estaba en un calabozo, busqué la forma de servir a los demás. Comencé a limpiar la prisión y a animar a los prisioneros. Después de un tiempo, los guardias me dieron mayores responsabilidades. Siempre recordaré cuando el copero y el panadero del faraón fueron encarcelados. Ambos tuvieron sueños y me pidieron que los interpretara. Lamentablemente, el panadero iba a ser ejecutado, pero el copero recuperaría su trabajo. Le pedí que se acordara de mí cuando estuviera nuevamente en el palacio. 2 años más tarde, yo todavía estaba en la prisión. Cumplí mis 30 años y me preguntaba cuántos cumpleaños más pasaría ahí. Pero un día, vi brillar nuevamente el sol. De repente, me encontraba en el salón real, bañado, afeitado, con el cabello cortado y con ropas nuevas, y me llevaron ante la presencia del faraón. Parece que el faraón había tenido un sueño perturbador. Nuevamente, Dios me estaba dando una oportunidad para servir a alguien, explicando lo que Dios estaba tratando de comunicarle. Le expliqué a faraón los años de abundancia, los años de escasez que estaban por venir. Le dije que para poder sobrevivir a la escasez, debí escoger a un hombre talentoso para dirigir la recolección, el almacenamiento y más tarde la distribución de la quinta parte de los alimentos que se cosecharan durante los años de abundancia. Después de consultar con sus consejeros, el faraón me eligió a mí para que me encargara de esa importante tarea. Entonces el faraón dijo: «Tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mira que te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto». Luego me dio su anillo de firmar, una túnica, un carruaje y hasta una esposa, la bella Asenat. De repente, en un solo instante, pasé de prisionero favorecido a ser Safenat Panea, el gobernador de Egipto, la segunda persona más importante de todo Egipto después del faraón. Estuve tentado a sentir que me merecía aquello como pago de todo mi sufrimiento, pero una vez más recordé mi promesa de servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y no al Dios de mi ego. Sabía que Dios había estado conmigo tanto en la cisterna como en la prisión, y que lo seguía estando en el palacio donde vivía ahora. Había dedicado mi vida a servirle, y a pesar de los obstáculos que Satanás había puesto en mi camino, Dios me había bendecido. Definitivamente, valió la pena amarlo y servirle para siempre. ¿Vieron la actitud que tomó José al estar en ese calabozo? Él decidió servir a los demás a pesar de estar allá prisionero. ¿Qué hizo él? Él buscó la forma de limpiar la prisión y de animar a los demás prisioneros. Ustedes hubieran tomado esa actitud estando presos sin merecerlo, porque José no merecía estar en ese calabozo, ¿cierto? Porque él no se había querido acostar con la esposa de Potifar y ella lo acusó falsamente. Pero así, a pesar de todas esas piedras de tropiezo que puso Satanás en su vida, José se mantuvo fiel y firme, ¿verdad? Y siempre con una actitud positiva. También, allá estando prisionero, ayudó a la interpretación del sueño del copero y el panadero. Y allá en esa prisión él cumplió 30 años, imagínense, él pensó que iba a pasar muchos años más cumpliendo años en esa prisión. Desde los 17 años había sido arrancado de su familia, de su papá que tanto lo amaba, imagínense. Ahora ya tenía 30 años allá, estaba cumpliendo 30 años en la prisión. Fueron muchos años, ¿verdad? Pero, como les decía, nunca se le vio una actitud negativa a José. Siempre estuvo positivo y aferrado de Dios. Imagínense que después de ser, miren esta belleza, después de ser el hijo preferido de papá, pasó a ser esclavo, ¿verdad? Como les decía al inicio. Pero ahora, después de ser prisionero, pasó a ser la segunda persona más importante de Egipto, después del faraón. Qué hermoso, ¿cierto? Es saber que Dios nos respalda y Dios nunca nos deja solos. Qué hermoso es saber que aunque hayan dificultades en nuestra vida, nuestra actitud no sea negativa, sino que siempre estemos a favor de Dios. Así que, ¿vale la pena, niños, estar del lado de Dios? ¿Vale la pena ser fiel a Dios? Claro que sí, ¿verdad? Siempre va a valer la pena ser fieles a Dios aunque se desplomen los cielos. Digan lo que nos digan, niños, debemos serle fiel a Dios porque sí vale la pena. Así que los invito para que leamos nuevamente el texto de esta mañana, que se encuentra en Romanos 8, 35 al 37. Y dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades, o la persecución o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte, nos tratan como ovejas llevadas al matadero, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el mensaje de esta mañana es: Dios nos bendice cuando le servimos a pesar de los obstáculos que interpone Satanás. Eso fue lo que hizo José, ¿verdad? Sirvió a Dios a pesar de todo lo que le pasó. Y ahora los invito a que inclinen su rostro y después hacer una hermosa manualidad. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos amas, porque siempre bendices nuestras vidas a pesar de ser ingratos contigo, Señor, a pesar de ser desobedientes. Tú siempre estás ahí dispuesto a escuchar nuestras súplicas. Te queremos pedir que nos ayudes a todos, oh Dios, a ser como José, que a pesar de las dificultades, de las piedras de tropiezo que pone Satanás en nuestra vida, podamos serte fiel, Señor, y nunca quejarnos de ti. Gracias por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, mis niños, la manualidad que vamos a hacer es muy sencilla. Nos va a recordar el amor que tenía su padre por José, ¿verdad? Ese amor especial que él tenía por ser un hijo especial. Así que vamos a tomar una hoja de blog y la vamos a partir a la mitad. ¿Listo? Después de tenerla a la mitad, sobre ella vamos a dibujar una túnica. Vamos a dibujar una túnica. Les debe quedar más o menos algo así. ¿Listo? Yo ya la tengo recortada, entonces la dibujan, hacen el cuellito arriba, en la parte que está doblada, y luego la recortan, ¿listo? Le debe quedar algo así, recortado, ¿listo? Cuando ya tengan la túnica recortada, entonces, yo lo hice con cartulina, ya ustedes deciden con qué lo hacen, yo lo hice con cartulina y recorté, le hice así, miren, le hice más o menos la forma de la túnica con cartulina. La idea es por un lado y por el otro. A mí me falta este lado todavía. Y adentro escribí el texto bíblico de esta mañana, que es un texto es hermoso ese texto, porque nos vamos a dar cuenta que Dios siempre va a estar en medio de nosotros, ¿verdad? Siempre va a estar con nosotros porque Él nos ama. Así que ustedes van a recortar la cartulina, los colores que ustedes deseen, y van a rellenar esa hoja de papel. Ya ustedes deciden los colores, el tamaño de la túnica, ya es decisión de ustedes, ¿listo? Pero entonces es algo muy fácil, sencillo, espero que lo hagan. Todo esto nosotras, las profesoras, lo hacemos con mucho amor para cada uno de ustedes, así que esperamos que ustedes también lo puedan hacer. Nosotros tratamos de hacer las cosas sencillas para que ustedes no tengan excusa de decir, no, es que yo no tengo esos materiales o yo no puedo. No, yo creo que todos en sus casas tienen cartulina y una hoja de papel, ¿verdad? Y un lapicero donde escriban el texto de esta mañana. Así que, niños, los invito para que hagan las actividades que nosotros como maestros les dejamos, y esperamos también que se aprendan el texto de memoria, porque para eso son estas clases, ¿verdad? Para que todos los días aprendamos cosas nuevas de la Biblia. Y ya muy pronto está quedando mi túnica, una túnica llena de colores. Ya va a quedar. Por el tiempo, ya voy a mostrar cómo quedó mi túnica. Listo, niños. Algo así. Yo por el tiempo me tocó hacerlo un poco rápido, pero esperamos. Esperen que esta manguita no me pegó. Pero por el tiempo, ustedes allá en sus casas, hoy es sábado, lo pueden dedicar todo a hacer esto para la edificación de cada uno de ustedes, ¿verdad? Así que miren, algo así debe quedarles la túnica de José. Ustedes, yo sé que son mucho más creativos que yo, y bueno, espero que les sirva y que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Un abrazo.